Bueno, buenas noches. Yo soy Mónica Maina, licenciada en Trabajo Social. Trabajo en el PAMI desde hace muchos años. Y bueno, a donde estamos acá ahora es representando una muestra de fotografía, de un taller de fotografía que está enmarcado dentro de los espacios sociopreventivos que tiene PAMI para nuestros adultos mayores. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Julia Hernández. Soy licenciada en Trabajo Social, al igual que mi compañera y colega, hace muchos años que trabajo en PAMI. Yo soy la técnica de campo del Centro de Jubilados de Villa del Busto. Este centro funciona en la calle Almirante Brown 923, donde también se dicta este taller de fotografía y donde Alejandra Leguizamón era la tallerista de este centro de jubilados y de este taller. Hola, buenas noches. Yo soy Dolores Bonels. Soy coordinadora de promoción y prestaciones sociales de PAMI. Coordino todo lo que es referente a los talleres sociopreventivos de los centros de jubilados de toda La Pampa. En esta ocasión nos encontramos en una muestra fotográfica producto del trabajo realizado de nuestros afiliados que asisten a los centros de Villa Alonso y Villa del Busto. La muestra fotográfica es sobre Pecuén. Nuestros afiliados aprenden la técnica con docentes talleristas y hoy por hoy podemos ver el valioso trabajo realizado que han hecho durante todo este tiempo. Buenas noches, me llamo Ana María Barrero y estoy concurriendo al salón de Villa del Busto, donde además de otros talleres está el de fotografía. Mi nombre es Luis Froelicher, pertenezco al centro de Villa Alonso Norte, donde hicimos el curso de fotografía con la profesora Alejandra Leguizamón. Ha venido ahora a presentarnos, a hacer esta exposición, está presente aquí con el personal de PAMI. Bueno, yo soy Alejandra Leguizamón, la profesora que ha dictado el taller de fotografía durante 5 años. En esta instancia estamos presentando la exposición que tiene una temática que es Pecuén, en Memorias de un Presente, que se trata sobre la villa turística inundada. Y además de eso, como hubieron alumnos que no pudieron el año pasado ir al viaje que hicimos a la villa, anexamos otras fotos que son de paisajes sacados en la cuesta. Alejandra Leguizamón, nuestra profesora, que realmente le puso todo el corazón y toda la garra y todo el amor. Y esta todos los años hace una exposición, pero esta tiene un significado especial porque se va. Se va de dar clases, va a otras propuestas mejores, así que es un poco también la despedida de ella. La verdad que este taller funcionó muy bien hasta ahora, estuvo funcionando perfecto. Los últimos años, además de lo que era fotografía, también se extendió a lo que era la cámara con el celular, la utilización de lo que es la fotografía desde el celular, para aquellos que no contaran con una máquina mucho más especializada, como son las máquinas digitales y demás, que tuvieran la oportunidad de poder tomar fotografías desde su celular y trabajar desde ahí en el taller. El objetivo de los talleres sociopreventivos es acompañar el envejecimiento de los adultos mayores, un envejecimiento activo, un envejecimiento positivo, y la relación con los centros de jubilados que PAMI tiene es poder trabajar con ellos, en donde hay un trabajo compartido muy valioso para que ellos puedan aprovechar y disfrutar los talleres en un marco de trabajo en conjunto, como decía antes, y muy valioso, por cierto, porque pueden mostrar y aprender en compañía y disfrutarse mutuamente. Al principio, cuando me propusieron encarar el proyecto, era lo hago o no lo hago, y bueno, me animé, y la verdad que trabajar con el adulto mayor es muy lindo. Siempre les digo a ellos que he aprendido yo más de ellos que ellos de mí. El tema de los viajes fue porque el año pasado hicimos una exposición que fue sobre pueblos abandonados, que fue sobre Naicó.
Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un viaje a Epecuén y llevarla a la práctica en una exposición. Tuvieron varias salidas con la profesora, tanto Villa del Busto como Villa Alonso. Ella logró nuclear estos dos centros de jubilados de una manera espectacular, que hicieron todos uno. Así que bueno, desde ya le damos las gracias desde PAMI, porque nos pareció más que positivo su intervención desde el taller de fotografía, conjuntamente con los otros talleres, porque ha logrado también articular con los demás talleres. Así que bueno, le damos las gracias desde PAMI. La verdad, es una experiencia hermosa, con una profesora hermosa, Alejandra Leguizamón, que nos ha ido llevando a hacer cosas que en realidad nosotros no teníamos pensado. Empezamos a asistir a las clases y bueno, todo fue llevadero, muy lindo, un compañerismo muy grande. Y así fue que hicimos el viaje a Naicó a sacar fotos. Fuimos también en otra oportunidad a Utracán, a Quehue, y como broche final el viaje a Epecuén. En realidad vimos algo muy devastado, mucha pena nos dio todo eso, pero bueno, pudimos sacar unas fotos y bueno, lo hicimos con un grupo muy lindo. Era el broche final del año pasado y que se quedó en que la exposición sería la primera de este año. Que juntamente las fotos que se están exponiendo son con fotos también de la cuesta del grupo que ha empezado este año el taller de fotografía. Muy, muy linda la exposición, más que nada en el tema de Epecuén y también en la cuesta. Otro sector ha sacado en la cuesta. La experiencia en el taller fue muy buena, especialmente en la parte humana. Probablemente no es un taller muy avanzado de fotografía, pero sí nos han enseñado cómo utilizar las cámaras y algunos secretitos de la fotografía. Y bueno, la experiencia del viaje fue excepcional. La verdad que muy bien, un grupo humano muy, muy lindo. Hemos hecho amigos allá también. Bueno, en lo que es fotografía, uno puede sacar... Nosotros podemos sacar una foto a lo mismo y las miradas van a ser totalmente diferentes. Y eso es lo que tiene el adulto mayor. Se redescubre el mismo porque realmente dice, oh, yo saqué esto y con esta camarita chiquita... Realmente, y eso es lo que tiene de bueno, de que las miradas diferentes que tiene cada uno y son fotos totalmente sin editar. Eso es lo que también está bueno. Como verán, es un grupo muy lindo de gente que están asistiendo. Estamos todos acá y bueno, seguimos mostrando todo esto que es tan lindo. Realmente lo que me llevo de ello es todo el cariño que me han demostrado durante todos estos años y lo que yo también, lo que quiero a ellos. Excepcional, la verdad, muy humano. En realidad es lo mejor que tiene el taller, es la parte humana. Es importante recordarles que los talleres se dan en todos los centros de jubilados de toda la provincia, que los adultos mayores pueden acercarse a los centros y consultar y tener en cuenta que hay una oferta variada en lo que tiene que ver con lo artístico y con lo cultural. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias.